Tiene la palabra, señor. Respecto del caso lamentable que vivimos el sábado pasado, créanme que por pilar de Dios estuvimos presentes desde las 11 de la noche, regresamos hasta las 4 de la tarde, perdón, las 4 de la mañana, con el hecho de que todo llevara a cabo el proceso legal, porque nadie es superior que la ley. La ley es clara, por lo tanto el trámite, el trabajo se está dando solo que tiene su proceso. Por lo tanto, mi amigo de allá se está trabajando sobre el estado de derecho que pasó el día sábado pasado. Relacionado con lo que es la carretera aquí en La Vega, hace aproximadamente 2 meses tuvimos la visita de los viceministros de comunicación y nosotros exigiendo, de verdad, hay una exigencia, yo creo que. Yo siempre he dicho, hay 3 pasos en un trámite: hacer la solicitud y pedir favor. Luego viene la presión, y nosotros ya estamos en esa fase. Lamentablemente, un funcionario que hasta hoy día no se ha destituido, muy, muy lento en todos los trámites, no nos ha dado respuesta, pero ahorita estamos en este proceso de la presión, o sea, presionando a él. Porque de hecho le pedíamos ese día que necesitamos un presupuesto para la reparación de estos 2 tramos. Y lo que dijo él fue que del 100% del presupuesto que tenía ya solo le dieron el 80% y del 80% ya no tenía más recursos. Entonces le decíamos, ¿dónde queda el asunto? Si de verdad que llega un momento que uno como funcionario se enoja y se lo hicimos ver ese día con el señor diputado. Y él quedó en primera instancia que usted el estudio y luego también la fecha del inicio ya de la preparación. De las asesores, nos gustaría que en una próxima reunión, tanto Dionisio y también algunos vecinos más, nos pudieran acompañar para verificar todo este proceso que en realidad nosotros estamos, ahí sí que presionando, estamos en esa fase. Entonces esperamos resultados del Ministerio de Comunicaciones. Y el otro planteamiento es acerca de los taxis, que según el acta no es como nos acaba de la intervención de Dionisio, tiene la palabra. El tema de los taxis se ha tratado dentro del común y se ha tratado también en el de seguridad y en el municipal. Ese día las 2 unidades teníamos
Plaza teníamos un servicio a pie que se encontraba recorriendo lo que es el centro de lo que es la población, y precisamente pues, según entrevisté a los agentes, tenía poco rato, poco título de haber pasado por el lugar, y según me informaron, estas personas pues, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas juntos, al parecer pues eran amigos, y por el estado de realidad que se encontraban, pues seguramente discutieron y lamentablemente pues, terminó una tragedia que resultó. Como consecuencia de eso, pues en la investigación que está dando, hay algunos nombres por ahí que ya el Ministerio Público tiene el dato, que ya serán ellos los que se encarguen del resto de la investigación para las capturas de los tres. Muchísimas gracias, jefe de la Policía Nacional.